Buenas noches a todos y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. El día de hoy estamos en un sábado más dándole seguimiento a los programas que el señor Alejandro Aguirre nos ha venido compartiendo desde ya hace 4 semanas. A petición del público, él se ha tomado el tiempo de compartir una vez más con todos nosotros y ustedes, compartiéndonos toda esa sabiduría que él tiene, ayudándonos a definir quiénes somos, en dónde estamos y para dónde vamos, reconociendo todo ese poder interior que tenemos. Y sobre todo, ya habíamos hablado de los cerebros, lo cual es importante porque muchos de nosotros no sabemos qué cerebro tenemos, si el masculino, el femenino, el creativo, o que si el lado izquierdo del cerebro trabaja con el lado derecho, que si el lado derecho es la conexión con la mujer por la creatividad. Y bueno, y también nos hemos ido dando cuenta del temor, de los miedos, del por qué tenemos esos miedos, por qué no hemos avanzado, por qué en este momento de aislamiento estamos reaccionando de una forma diferente. Y bueno, eso es lo importante, que hemos venido aprendiendo cada vez más de todo el conocimiento que él tiene y nos comparte. Nos ha compartido libros, uno de ellos John Bradshaw, que es uno de mis favoritos, Virginia Satir también, que nos habló de él. ¿Por qué es uno de mis favoritos a lo que es John Bradshaw? Porque como les dije la semana pasada, al terminar de leer ese libro, ustedes se dan un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, perdón. ¿Por qué? Porque al terminar de leer y practicar lo que él dice, se dan cuenta en qué parte de ustedes están dañados, en qué parte de ustedes o de nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que mejorar, porque es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte de la evolución y estamos en el tiempo de evolución. Y como recuerden, no sobrevive el más inteligente, sino el que se adapta a la transformación. Y estamos en un momento de transformación, en adentrarnos más a lo que es la espiritualidad, en reconocer quiénes somos y sobre todo dándonos amor propio para de esta forma poder dar amor a los que nos rodean. Bueno, una vez más, buenas noches y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Estamos en la transmisión en vivo y nos acompañan seguidores desde Canadá, México y Estados Unidos y en todas las partes del mundo en donde llega esta transmisión, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook y o por todas las redes sociales como Instagram, Twitter, LinkedIn, y estamos aquí una vez más para apoyarlos a ustedes y desde luego para que ustedes se conecten con nosotros, para que pidan esa ayuda. Si el mensaje que hoy compartimos o que hoy se va a compartir les ayuda en un 1%, créame que estamos haciendo una gran diferencia. Anteriormente se decía que somos 1 de 10, ahora podemos hacer 1 de 30, pero no importa. Lo importante es llegar con ese mensaje hacia ustedes. Y si quizás ustedes dicen, pues ese mensaje no es para mí, pero pueden compartirlo con más amigos, familiares y seguidores que ustedes tienen. Así que antes de pasar a presentar quién es nuestro fundador y quién va a dar el tema de hoy, vamos a presentar a nuestra autora, escritora y terapeuta o coach de PNL, perdón, antes de terapeuta es coach de PNL, Fanny Reyes, que nos va a estar ayudando en la parte técnica de preguntas y respuestas. Y sobre todo, también les invito a ustedes, seguidores, que nos hagan esas preguntas, que nos compartan lo que sienten, porque es ese el motivo y la razón por la cual estamos ocupando un sábado por la noche para compartir con ustedes. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Fanny Reyes desde el calor de nuestros hogares, con un fuerte aplauso virtual. Y Fanny, buenas noches, bienvenida, te cedo el micrófono. Buenas noches, Dana. Un placer estar aquí en este sábado rico. Todo el día estuvo lloviendo, así como que era para estar un poquito estudiando los libros.
Y ha sido maravilloso este proceso, de verdad se les agradece a cada uno de ustedes por su sintonía, su apoyo, su cariño y sobre todo, ¿por qué no decirlo, no? A todos los panelistas, al señor Alejandro Aguirre, al señor Antonio Cote Aguirre, muchísimas gracias por esta tremenda oportunidad en estos tiempos que son para ir hacia adelante. Así que muchas gracias, mi querida Dana, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Fanny, por tomarte parte de tu valioso tiempo y estar colaborando con nosotros. Y desde luego, claro que sí, les agradecemos al señor Antonio Cote Aguirre desde México, que gracias a él estamos llevando esta transmisión, que gracias a él nos ha apoyado con todos esos videos en las redes sociales que ustedes ven promocionando. Todas esas fotografías, todas esas esos diseños gráficos en nuestros libros, nosotras como autoras o escritoras que hemos publicado con la editorial Alejandro C. Aguirre, es todo gracias a la creatividad de él y la paciencia que nos tiene a nosotros como autoras o escritoras, aguantándonos con ese diálogo interno de que sí nos gusta, no nos gusta, y bueno, le agradecemos de antemano, gracias, 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 por tomarse parte de su valioso tiempo y estar con nosotros. Bueno, siendo así, vamos a pasar a lo siguiente. Él es el fundador y presidente de la Corporación Alejandro C. Aguirre para el Desarrollo Humano y Superación Personal y Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp., editorial dedicada a la difusión de libros, ebooks y audiolibros de desarrollo personal, liderazgo y motivación. De igual manera, él es el presidente director y director ejecutivo de la revista neoyorquina bimestral Reingeniería Mental Magazine, que está dirigida a la comunidad en general en los Estados Unidos y orientada a la difusión de información relevante con temas de intereses sociales, teniendo como meta principal cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de sus amigos y clientes, por lo que trabaja arduamente para cubrir con las expectativas que ofrece, ya que esta publicación es una gran plataforma para promover productos o servicios al público. Bueno, él nació en el bello estado de Tlaxcala, México, ha compartido con el mundo sus 30 primeras obras y las más recientes son Vacío Existencial volumen 1 y 2, Escuela para Padres volumen 1, 2 y 3, de igual manera que se haga tu voluntad, tu tiempo, no el mío, y la más reciente, Su Elección. Al igual que todas estas obras las pueden encontrar en ebook y en audiolibros. Y sin tomar más tiempo de nosotras, vamos a darle la presentación o vamos a presentar ahora y cuál les pido. También recibamos con un fuerte aplauso al señor Alejandro Aguirre, quien es fundador de la editorial Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Muy buenas noches, señor Alejandro Aguirre, bienvenido y tiene el micrófono abierto. Muchas gracias, Dana Morales y también Fanny Reyes. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo también para compartir en esta noche tan maravillosa como Fanny lo acaba de afirmar. Y sobre todo a todo el equipo que hace posible que esta transmisión se haga para todo el mundo, sin dejar a un lado a todas las personas maravillosas que están conectadas. Entre ellos el señor Guillermo Corona, Raúl León desde Canadá, Oscar Bucio y todas las personas que nos sintonizan y nos escriben y que abren sus corazones y sus mentes para escuchar estos mensajes que tenemos para ustedes, inspirados con mucho amor. Bueno, Dana Morales nos ha apoyado muchísimo en esta trayectoria que tenemos, no solamente con los libros, sino también en las giras, de la misma manera que Fanny Reyes. Ambas han desarrollado un papel muy esencial en la editorial, lo cual nosotros nos hemos dado cuenta, pero sobre todo estamos muy contentos y agradecidos con ellas porque además de que Dana en esta ocasión está como modelo de la portada de la revista Reingeniería Mental Magazine, que está aquí a mi lado derecho, y que Fanny próximamente también lo va a estar, ya que son mujeres emprendedoras y que han tenido un proceso como todos y que día a día se dan la oportunidad de mejorarse. Y de hecho eso va a venir en el próximo tema de la próxima semana. Entonces, quiero agradecerles profundamente a ustedes dos y también a Ana Meléndez, que no está conectada en el día de hoy con nosotros aquí con el grupo, pero también está en corazón, cuerpo y mente, para que sigamos avanzando con este proyecto. Y bueno, a todas las personas que nos han escrito, que nos han mandado sus comentarios, también les agradecemos infinitamente. Dana les comentó, si ustedes no nos sintonizaron la vez pasada, por favor, vayan a nuestro canal en YouTube.
YouTube nos pueden encontrar como Alejandro C. Aguirre. Ahí está la información de las transmisiones que hemos hecho de estos temas muy necesarios y obviamente en esta época de confinamiento muy necesarios todavía más para desarrollar una higienización mental todavía más apta. Bueno, pues vamos a abrir entonces un preámbulo con el tema que tenemos el día de hoy. Les voy a pedir a Dana Morales y a Fanny Reyes si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que tenga nuestro bello público, que por favor me interrumpan en caso de que así se precise, para que avancemos, para que salgamos con toda esta información que tenemos para ustedes preparada el día de hoy. Bueno, el tema que tenemos es acerca de lo que es la psicología del miedo, los 7 fantasmas del miedo o estados psicológicos. Entonces vamos a comenzar con una carta también psicografiada por Chico Javier, del autor espiritual André Luis, que tiene que ver con lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy. Entonces nos dice, en una conversación que tenía André Luis con uno de sus mentores y guía espiritual llamado Cubio, dice lo siguiente: siguiendo los caminos de la espiritualidad, volvemos a una de las obras psicografiadas por Chico Javier, en donde nos habla de cómo son los umbrales en las zonas inferiores de vibración en el mundo espiritual. En su obra, y este es el primer libro que les recomendamos estudiar el día de hoy, Liberación, el espíritu André Luis nos narra en la conversación con Gubbio, un mentor y guía espiritual, lo siguiente: imprimiendo una grave entonación a la voz agradable y fraternal, explicó: sabemos que nosotros mismos, los desencarnados, en este caso ellos que están en el mundo espiritual, nos vemos en un campo de materia que se caracteriza por una densidad específica, diferente a las antiguas formas físicas y nuestra mente, en cualquier parte en la corteza o aquí donde nos hallamos. Es un centro psíquico de atracción y repulsión. El espíritu encarnado, es decir, nosotros, respira en una zona de vibraciones más lentas, envuelto en un vehículo constituido por billones de células, que ya afirmó la ciencia, que son otras tantas vidas microscópicas inferiores. Pero cada vida, como lo dice aquí André Luis, por más insignificante que sea, posee una expresión magnética especial, la voluntad. A pesar de estar condicionada por leyes cósmicas y morales, maneja la comunidad de los corpúsculos vivos que parecen a su servicio por tiempo limitado, como el electricista que emplea la corriente para diversas actividades. Siendo cada uno de nosotros una fuerza inteligente con facultades creadoras y actuando en el universo, estaremos siempre engendrando agentes psicológicos a través de la energía mental, exteriorizando el pensamiento e improvisando con él causas positivas cuyos efectos pueden ser próximos o remotos sobre el punto de origen. Sin poner en marcha la voluntad, seremos juguetes de las circunstancias predominantes. En el ambiente que nos rodea, sin embargo, tan pronto queremos gestionarla, es indispensable que resolvamos el problema de dirección, ya que vuestros estados personales reflejarán nuestro íntimo deseo. Existen principios, fuerzas y leyes en el universo minúsculo, tanto como el universo macroscópico o macroscómico. Si un hombre enfoca su voluntad para la idea de enfermedad, la enfermedad responderá a su petición, con todas las características de los moldes estructurados por el pensamiento enfermizo, porque la sugestión mental positiva determina la sintonía y receptividad de la región orgánica, óiganlo bien, en conexión con el impulso emitido y las entidades microbianas, es decir, con nuestro pensamiento lo activamos, que viven y se reproducen en el campo mental de los millones de personas que las mantienen. Acudirán en masa, absorbidas por las células que las atraen en obediencia a los órdenes interiores, reiteradamente recibidas, formando en el cuerpo la enfermedad idealizada. Claro, aquí nos narra Gubbio. En ese capítulo tenemos también las pruebas necesarias en los casos en que determina la personalidad y renace,
atendiendo a impositivos de las lecciones expiatorias. Pero aún ahí, el problema de la unión mental es infinitamente importante, ya que el enfermo que se complace en la aceptación y en el elogio de su propia decadencia, acaba siendo un excelente incubador de bacterias y síntomas mórbidos, mientras que el espíritu en reajuste, cuando reacciona valeroso contra el mal, aunque sea benéfico y merecido, encuentra inmensos recursos al concentrarse en el bien, integrándose en la corriente de vida victoriosa. André Leys nos dice: atendí a las explicaciones profundamente interesado, sin interrupciones, por lo que Gubbio continuó. Y hay que poner mucha atención a esta parte. Nuestra mente es una entidad colocada entre fuerzas inferiores y superiores para lograr el perfeccionamiento. Nuestro organismo periespiritual o psicosoma, fruto sublime de la evolución, como ocurre al cuerpo físico en la esfera de la Tierra, puede ser comparado a los polos de un aparato eléctrico. El espíritu encarnado sufre la influencia inferior a través de las regiones en que se sitúan el sexo y el estómago, y recibe los estímulos superiores, aún procedentes de almas no sublimadas, a través del corazón y el cerebro. Cuando la criatura busca manejar su propia voluntad, escoge la compañía que prefiere y se lanza al camino que desea, aunque no se escaseen millones de influencias primitivas, manejando emociones y deseos en bajos círculos y abocándonos a caídas momentáneas en abismos del sentimiento destructivo por los cuales ya peregrinamos. Pero también André Leys nos afirma: paciente, el orientador no se demoró en la respuesta. Millones de personas, informó tranquilo, después de la desencarnación o de la muerte, encuentran peligrosos enemigos en el miedo y en la vergüenza de sí mismas. Nada se pierde, André, en el círculo de nuestras acciones, palabras y pensamientos. Nada se pierde en el círculo de nuestras acciones, palabras y pensamientos. El registro de nuestra vida se opera en dos fases distintas. Perseverando en el exterior, a través de los efectos de nuestra actuación en criaturas, situaciones y cosas, y persistiendo en nosotros mismos, en los archivos de nuestra conciencia, que recoge matemáticamente todos los resultados de nuestro esfuerzo en el bien o en el mal, al interior de ella misma. El espíritu en cualquier parte se mueve en el centro de las creaciones que desarrolló. Defectos y cualidades loables lo envuelven donde se encuentre. La criatura en la tierra donde peregrinamos oye argumentos alusivos al cielo y al infierno y cree vagamente en la vida espiritual que le espera más allá de la tumba. Más temprano de lo que puede imaginar, pierde el vehículo de carne y comprende que no se puede ocultar. Por más tiempo, desecha la máscara del cuerpo bajo el cual se escondía, a la manera de la tortuga dentro del caparazón. Se siente tan cual es y recela de la presencia de los hijos de la luz, cuyos dones de penetración identificarán en el instantemente sus bajas cualidades. El periespíritu, para la mente, es una cápsula más delicada, más susceptible de reflejar la gloria o el estado vicioso, en virtud de los tejidos rarefactos de los que constituye. En razón de esto, las almas decaídas, en un impulso de rebeldía contra los deberes que nos competen a cada uno en los servicios de sublimación, se alían unas a las otras a través de las organizaciones en las que exteriorizan tanto como le es posible las lamentables tendencias que les son peculiares. En este texto
muy profundo. Si se dan cuenta, el lenguaje que André Luis utiliza y obviamente Chico Javier a través de la psicografía nos expone, nos abre un preámbulo no solamente del poder de la mente, sino es cómo es el mundo espiritual y todos los actos que nosotros desarrollamos en esta existencia y que hemos venido también desarrollando en anteriores, todo se ve reflejado tarde o temprano cuando desencarnamos o fallecemos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? Pues bueno, vamos a hablar de los 7 fantasmas del miedo. Y estos 7 fantasmas del miedo vienen del libro del doctor Napoleon Hill, que me permito compartir con ustedes. Piense y ya hágase rico. Este libro fue escrito en 1937, se publicó, es uno de los libros que más se vende a nivel mundial después de la Biblia y tiene lo que es la ciencia del éxito. Nos enseña qué son los estados mentales, en este caso es el enfoque del día de hoy. Pero también está complementado con otro libro que en algún momento voy a compartir, que es un libro de psicología que está aquí. Este libro se llama Burlar al Diablo, Secretos desde la Cripta, que es un libro que nos habla de una psicología muy profunda que vamos a tocar en algún momento. Entonces ya llevamos 3 libros que les hemos recomendado el día de hoy. Bueno, vamos a avanzar con este maravilloso tema una vez que acabamos de hacer este breve preámbulo definiendo qué es el miedo. El miedo vaga por las calles, el miedo ha estado con nosotros por millones de años, más de 2.000 millones de años, nos dice la antropología. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros empezamos a reencarnar, en este caso, en este plano que es la Tierra, que es un planeta de expiación y prueba, los espíritus nos los afirman, obviamente, nuestros hermanos mayores o ángeles, custodios, como usted desee llamarlos, y es un planeta en el cual nosotros estamos sometidos a todo lo que está pasando, porque obviamente es un planeta que está en transición. Y el miedo, aquí vamos a irnos al diccionario y sabemos que el miedo, en el nombre masculino, es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso nos dicen los diccionarios terrestres, que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Y bueno, tiene una etimología también. Dice que las demás lenguas romances para expresar esta noción de miedo recurren a la voz latina pavor, que conocemos muy bien esa palabra, de donde el italiano paura, el francés peur o el catalán por, que curiosamente son todas voces femeninas. La etimología del latín metus es oscura y no tiene ningún parentesco conocida con otras lenguas indoeuropeas. El miedo o temor es una emoción, que ya hemos escuchado, caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, es decir, es algo que nosotros los seres humanos tenemos adherido por naturaleza. Voy a tomar un poquito de agua aquí. Lo traemos adherido por naturaleza, ya que es algo que nos ayuda a la supervivencia. Ahora, hay un libro de Bob Proctor que se llama en español Usted nació para ser rico, usted nació, sí, para ser rico. You were born to be rich. En este libro Bob Proctor nos habla acerca de que todos nacimos como reyes, pero muchos vivimos como mendigos. Y obviamente, él nos habla del miedo. Que el miedo en sí es algo con lo cual nosotros tenemos que, como dice él, aprender a vivir. Entonces, no es un enemigo. Se sabe que es una emoción, pero hay muchísimos contextos del miedo. El día de hoy lo estamos enfocando en base a este libro que les acabo de compartir. Y vamos a ver cuáles son esos fantasmas del miedo. Entonces, es una emoción negativa, así se le conoce, y el miedo, asevera el doctor Hill, es la mazmorra de la mente, hacia la que corre, donde se oculta y retira. El miedo trae la superstición, y la superstición es el puñal con el que la hipocresía asesina el alma. Una aseveración de este gran doctor. Bueno, antes de seguir, antes de hablar de la amígdala, porque es importante que hablemos de la amígdala, y más que todo porque se relaciona lógicamente con lo que estamos compartiendo, vamos a pasar con nuestras conductoras para ver si ellas tienen alguna acotación, algún comentario o pregunta.
Muy buenas noches, claro que sí, tenemos muchos saludos aquí, empezando por David Salazar, que nos dice, el amor transforma, al igual que el amor transforma, ese libro es de bestseller, me imagino que está hablando de lo que es Piensa y hágase rico o Burlando al diablo. Y también tenemos, nos estaban compartiendo que se escucha un eco y no se escucha bien. Ahí dice ego, más bien es eco, lo que yo interpreto, y ya se está escuchando mejor. Gracias. Así que, bueno, vamos muy bien. Les invitamos a todas las personas que nos están sintonizando ahora, que hagan sus preguntas, que nos compartan cómo se sienten a base que va avanzando este programa. Y que nos den like, que nos den esos corazoncitos, perdón, y que compartan, porque como siempre lo hemos dicho, si esta información quizás usted dice no es para mí, es para alguien más, lo importante es compartir, porque somos como las abejas que estamos llevando ese polen o recopilando ese polen de diferente flor para llevarlo a otra flor o a otras tierras, ¿verdad? Así que, bueno, denos like, compartan este programa y así paso a nuestra querida Fanny Reyes por si ella tiene algún saludo, comentario o pregunta. Fanny Reyes, bienvenida. Bueno, saludos a todos los que están en sintonía en este momento. Veo mucha gente conectada. Los invito a que hagan sus preguntas, sus comentarios. También una de las cosas es que nos va a hablar ahorita los siete fantasmas del miedo, así que es súper importante, a veces uno se retrasa por no tener información, así que pueden compartir si es que ya han escuchado esto, como lo dijo Adana, para que alguien más adquiera esto que estamos brindando el día de hoy. Muchísimas gracias, paso contigo Adana o con el señor Alejandro. Muchísimas gracias Fanny, bueno, claro que sí, así que vamos a darle una vez más el micrófono al señor Alejandro para que nos siga compartiendo el tema. Bien, siga adelante, señor Alejandro. Sí, Dana, muchas gracias. Y bueno, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, claro que sí. Me imagino que podría ser el internet de nuestros seguidores. También es muy importante revisar ese internet o ese wifi en la que estamos conectados. Pero al menos el programa aquí nosotros con nuestro técnico se está escuchando muy bien. Sí, muchas gracias, Dana y Fanny. Agradezco mucho la labor que están haciendo, muy excelente. Y bueno, antes de proseguir, me gustaría mencionarles que el libro de liberación, si quieren adquirir ese libro, comuníquense directamente con nosotros para darles, como Fanny nos ha venido compartiendo como coach de PNL, la orientación para leer ese tipo de literatura, porque tiene un contexto muy diferente, muy espiritual, y hay que prepararlos para que empiecen a leerlo. Además de todos los libros que hemos venido recomendando, como Evolución en dos mundos o Mensajeros de la Vida Eterna, entre otros más, que están muy bellos. Hay mucho que aprender de ahí. Y ahora que hablamos de libros, tenemos el libro de Vacío Existencial 2 aquí. Solamente les muestro así brevemente. En este libro vamos a hablar un poquito de lo que dice aquí de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Ah, porque muchas personas piensan que nacieron miedosas o que el miedo domina más en su mente. Pero la neurociencia nos dice todo lo contrario y vamos a ver qué es lo que pasa. Recalco, el miedo lo traemos todos adheridos por naturaleza, por instinto de conservación y supervivencia. Pero cuando hablamos de la psicología del miedo, sabemos que es una emoción negativa y su contrario es el amor. Entonces, las enfermedades mentales aquí o trastornos mentales, sabemos que en el programa anterior hablamos del doctor Andrew Will en su libro Curación Espontánea, que espero ya lo estén estudiando, donde hablamos de los tres traumas que se ocasionan en la infancia. Aquí, en este libro, dice que en la psiquiatría se dice que las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, que se les llama crónicas. Pueden afectar la capacidad del ser humano de relacionarse con los demás y su funcionamiento cotidiano. Entonces nos habla del tipo de enfermedades mentales más comunes y más ahora que están surgiendo o ya surgió una pandemia del miedo, después de todo lo que ha venido aconteciendo. Entonces aquí nos dice cuáles son los diferentes tipos de trastornos mentales. Aquí les voy a mencionar solamente algunos. El primero es el trastorno de ansiedad, incluyendo el trastorno de pánico, ahí entra el miedo,
trastorno obsesivo compulsivo y fobias, que lo vimos en el programa anterior donde hablamos de los cerebros. Viene la depresión, el trastorno bipolar y otros trastornos de estado de ánimo, que conocemos muchas personas obviamente que le sucede eso. Vienen los trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, que también lo hablamos en Noctus Cerebris, y trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. ¿Y cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de los trastornos mentales? Son varios. El primero pueden ser sus genes y su historia familiar. El segundo, su experiencia de vida como el estrés o si ha sufrido de abuso o en especialmente durante la infancia, los traumas de la infancia. Y también factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, que lo hemos visto en muchas enfermedades cerebrales. Y una lesión cerebral traumática, la exposición de una madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo, consumo de alcohol o drogas, tener una enfermedad seria como el cáncer y tener pocos amigos y sentirse solo o aislado, que sabemos que ahora está sucediendo. Entonces, me voy a enfocar solamente en lo que es la lesión cerebral traumática. Y el doctor Andrew Will nos habla acerca de eso, de lo que es la lesión encefálica traumática. Y nos dice que cuando usted sufre un accidente de pequeño en su adolescencia y se da un golpe o sacudida u otra lesión en la cabeza, eso le causa daño al cerebro, como lo asevera el mismo doctor Will. Y obviamente dice que cada año millones de personas en todo el mundo sufren lesiones cerebrales. Más de la mitad terminan en un hospital. Algunas lesiones más graves pueden causar el daño cerebral permanentemente o hasta el fallecimiento, inclusive el fallecimiento. La mitad de todas las lesiones cerebrales traumáticas se deben a accidentes de tránsito y otras caídas, golpes de cabeza, el consumo de alcohol, las drogas, exposición a lugares tóxicos, practicar deportes extremos, y eso lo afirma el doctor Amen en su libro Usa tu cerebro para rejuvenecer. Ahí si quieren tomar nota, usa tu cerebro para rejuvenecer. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de lo que son los traumas cerebrales para que tomen nota también? Porque esto se relaciona con el miedo, amigos. Ya vamos a hablar de la amígdala, que es la parte que asocian los neurocientíficos con el miedo. Entonces, nos dice que los síntomas más comunes pueden ser dolor de cabeza que empeora o no desaparece. Ese es el número uno. Número dos, vómitos o náuseas consecutivos. Número tres, convulsiones. Número cuatro, incapacidad para despertar del sueño. Número cinco, problemas para hablar. Ahí entra lo que es el tartamudeo. El siguiente, debilidad o entumecimiento en los brazos y las piernas. Y el siguiente, pupilas dilatadas. Estos son los síntomas de una lesión cerebral. Si usted tiene alguno de estos síntomas, entonces es importante que empiece a autoanalizarse y obviamente empezar a estudiar los libros del doctor Amen que nos llevan a un SPEC, a una tomografía computarizada para que podamos ver cómo funciona el cerebro y todo el mal que le hemos hecho, si hay falta de irrigación sanguínea y oxigenación o si hay lo que es segregación de sangre y obviamente lo que es también oxigenación, porque también en exceso también nos afecta. Entonces, eso forma parte de lo que es un trauma cerebral. Ahora vamos a pasar a lo que son los fantasmas del miedo, porque yo sé que están ahí pensando, bueno, ¿y cuáles son estos fantasmas? ¿De qué tratan? Vamos a investigar un poquito más de esto. Pero antes de seguir con estos fantasmas, me gustaría pedirle a Dana y a Fanny que nos hablen de los temas que ustedes van a compartirnos la próxima semana. Adelante. Claro que sí, señora Aguirre. Bueno, vamos a pasar con Fanny para que nos comparta el tema que ella va a exponer la próxima semana. Fanny. Muchas gracias, Dana y señor Alejandro. Por supuesto, el día 28 de mayo a las 10 p.m. horas de la costa este de Estados Unidos estaré presentándoles a ustedes el tema de principios básicos de la PNL. Es un tema súper extenso, pero me encantaría empezar ahora sí, ¿vale? ¿No? Del principio a explicar todas las técnicas que hay, cómo uno puede quitar todos los, vamos a decir, los miedos, o quitar todas nuestras creencias, sacarlas, reprogramar nuestra mente y
poco a poco llenar nuestra mente o todo, llenar nuestros recursos para que así sea mucho más fácil esa transición o ese cambio. Entonces, ¿cómo podemos también a veces, en ciertas ocasiones, tenemos problemas en anclarnos a ciertos eventos de nuestra vida y sobre todo son negativos y podemos trabajar todo eso? Así que los espero este 28 de mayo a las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Dana, te regreso el micrófono, corazón. Gracias, Fanny. Bueno, público, ya escuchamos, quizás muchos hemos escuchado de escuchar el tema de lo que es PNL, pero en realidad no sabemos con exactitud o quizás estamos muy avanzados en eso, pero qué bonito es reconocer el principio o el inicio de PNL. Y bueno, vamos a tener aquí a Fanny, ya nos compartió lo que ella nos va a compartir. Y el viernes 29 de mayo, pues voy a estar yo compartiendo los temas o los cuatro acuerdos basado en el libro de Don Miguel Ruiz. Y les tengo una sorpresita, quizás les voy a dar un quinto acuerdo basado a la personalidad de Dana, porque es muy importante los cuatro acuerdos, porque hemos escuchado y ustedes han escuchado también o han compartido de que todos decimos, oh, los cuatro acuerdos, Don Miguel Ruiz, pero la pregunta está aquí, ¿los llevan a cabo en su diario vivir? Porque una cosa es decir, he leído, conozco al escritor o el autor, pero, ¿lo estoy aplicando en mi vida diaria? Eso es algo básico, los cuatro acuerdos para ustedes poder trascender con todo lo que ustedes quieran hacer en su propósito de vida. De lo contrario, créame que no vamos a avanzar. Más allá de la espiritualidad es llevar esos cuatro acuerdos. Sabemos que hay un quinto acuerdo, pero en este caso el quinto acuerdo se los voy a dar a nombre de Dana Morales. Así que cuatro acuerdos, los espero el próximo viernes 29 de mayo. Y claro que también vamos a tener a nuestras compañeras panelistas que tienen un diferente tema. Síganos en las redes sociales, estén al pendiente de todo lo que publicamos para que de esta forma hagan agenda y estén unidos con nosotros la próxima semana. Regresamos el micrófono al señor Alejandro Aguirre para que siga con su tema e invitamos también a todos que nos hagan sus preguntas, comentarios y compartan esta transmisión. Señor Alejandro. Sí, Dana, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con este bello tema. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito acerca del miedo, ya tuvimos la carta del mundo espiritual, ya hablamos de algunos trastornos que son muy pocos porque son muchos más, pero todo enfocado en lo que son las lesiones cerebrales. Porque si nosotros tuvimos una lesión cerebral desde nuestra infancia, el resultado se puede estar viendo hoy en una fobia, en la paranoia, en la esquizofrenia, de diferentes matices podemos encontrar lo que son las raíces y sobre todo en un trauma psíquico. Que yo sé que ustedes están estudiando los libros de John Bradshaw y Alice Miller y de Ashley Montagu también, el de Pedagogía Negra. Ese es un libro muy bueno, también para que lo tomen ahí y lo anoten. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la amígdala. ¿Por qué vamos a hablar de la amígdala? Bueno, aquí vamos a ver por qué tenemos que hablar de la amígdala. Entonces, la amígdala, es nuestra defensa emocional. Dice que es la estructura más importante dentro del sistema límbico profundo en nuestro cerebro, que ya hablamos que hay diferentes sistemas cerebrales. De eso vamos a tocar en otro programa, en alguna oportunidad más. Y dice que es la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Es esta parte del cerebro en la que se genera la defensa contra los peores sentimientos que tenemos los seres humanos. Y habla del miedo, la ira y la tristeza. Si ustedes recuerdan, anteriormente en el otro programa hablamos de lo que es la psicosomatosis y obviamente del sine qua non de lo que es la curación mental, el comienzo de la curación mental, y hablamos del ego, el superego y el id. Pues aquí está en la parte cerebral cómo se relaciona esto. Entonces sabemos que el cerebro controla nuestras emociones y por muchos corazones que dibujemos cuando estamos enamorados o que sintamos que nuestro corazón se puede romper por tristeza, no es el órgano que maneja nuestras emociones, porque a veces creemos que es el corazón. No, no es el corazón, es el cerebro. ¿Es cierto que el cerebro y el corazón están relacionados? Claro que sí, lo sabemos.
puesto que el corazón palpita a ritmo diferente en función de las emociones que nuestro cuerpo siente. Pero es el cerebro el que tiene el mando. Y no todo el cerebro, sino una parte muy concreta, el sistema límbico. El término límbico fue acuñado en el año de 1878 por el médico y científico francés Paul Broca, para designar una área compuesta por tres estructuras cuya función está relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo, que lo podemos encontrar en los libros del Dr. Amen. Entonces, el sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas, aquellas relacionadas con la supervivencia, entre ellas el miedo y la ira. Hay un libro que es de Alice Miller que habla acerca de los traumas de la infancia. En este libro, ella nos expone la ira, cómo es que funciona y el concepto que nosotros tenemos de la misma. En este libro, donde nos habla de cómo superar el maltrato infantil, que ya lo he mencionado, nos habla acerca del miedo, de la ira y la rabia, que son tres cosas. Pero cómo tenemos preconcebidas esas ideas en un contexto que no es totalmente claro, porque así nos los han enseñado. Por eso les sugiero leer los libros de Aisley Montagu, de Pedagogía Negra. Entonces, dice que, y con las sensaciones del ser humano en torno a nuestro comportamiento sexual. De hecho, muchos científicos han llegado a llamarle al cerebro reptil, así como se dice, y muchos psicólogos transpersonales lo manejan, al cerebro lo han nombrado, así como les digo, cerebro reptil, puesto que se encarga de nuestros instintos más básicos. De hecho, hablan de tres tipos de cerebro. Ahí lo tengo escrito por ahí, o dibujado. Es una de las partes de nuestro cerebro que tiene mayor antigüedad. Tiene más de 2 millones de años y aún es capaz de controlar ciertos comportamientos y sensaciones que hoy en día nos parecen muy racionales, como el cortejo, el buscar pareja, por ejemplo, aquí para casarse, el buscar otros seres humanos que nos dirijan o buscar una casa. Son solamente ejemplos. La amígdala también sabemos que es la estructura más importante dentro del sistema límbico y es la que guarda y maneja nuestras emociones, recalcando lo que ya comenté. Y gracias a la amígdala, como recalco, podemos escapar de las situaciones que ponen en riesgo nuestra supervivencia. Ahora, cuando hablamos del miedo, aquí nos dice que la amígdala nos ayuda a buscar la estrategia necesaria para que solventemos una situación de estrés, miedo o peligro y nos da una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, es la parte del cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. Si se dan cuenta, hablar del miedo, hay muchos conceptos, hay diferentes contextos, pero el enfoque del día de hoy, retomando para las personas que se acaban de conectar, viene del libro de Piense y Hágase Rico del Dr. Napoleon Hill y Burlando al Diablo. 7 fantasmas del miedo. En estos dos libros, el Dr. Hill nos explica la psicología del miedo y cómo esta emoción se origina, domina y en algunos casos destruye la vida de muchos seres humanos. Él nos dice, y ponga muchísima atención, vamos a entrar ya en tema. Él nos dice que debemos cuidar nuestra mente de influencias negativas, además que debemos estudiar, hacer un análisis y comprensión de los 3 enemigos que tenemos para suprimirlos de nuestra vida. ¿Cuáles son? El primero es la indecisión. El segundo, la duda. Y el tercero, el temor. Es un triunvirato donde está uno, está el otro y crecen como la maleza en nuestra mente. Nuestro sexto sentido nunca funcionará si este triunvirato o cualquiera de ellos permanecen en ella. Comúnmente, este trío desagradable se relaciona íntimamente, es decir, donde se encuentra uno, también están los otros dos rondando. La indecisión es la semilla del temor, oíganlo bien, porque la indecisión cristaliza en la duda y estos dos factores mezclados se convierten en temor. El proceso de fusión es lento a menudo y esta es una de las razones por las que son peligrosos
estos enemigos. Germinan en nuestro subconsciente, que ya hablamos del subconsciente en los programas anteriores, sin que se observe su presencia. Como la mente es abstracta, se desarrollan sin que nos percatemos de ello. Para conocer y dominar a un enemigo, es menester conocer su nombre, sus costumbres y el lugar donde habita. En este caso, crecen y habitan ocultos en el subconsciente, donde son difíciles de localizar y eliminar. Repasemos la lista de estos estados psicológicos que el Dr. Hill nos describe en sus obras maestras. Los siete fantasmas del miedo son estados mentales combinados o solos pueden predominar en la mente de todo ser humano. Es decir, podemos tener más de uno en algún momento de nuestra vida. Es rara la persona que ha logrado un control absoluto sobre estos estados emocionales, pero sí los hay. La mayor parte de las personas sufren todos, aunque hay unos pocos seres humanos que han aprendido a controlar su mente y se convierten en personas dichosas que las dominan a través de la autosugestión positiva. ¿Cuáles son estos estados mentales? El número 1, miedo a la pobreza. El 2, a las críticas. El 3, a la mala salud. El 4, al amor perdido. El 5, falta de libertad. El 6, la vejez. Y el 7, la muerte, como nos los explicaba André Luis en esa carta que acabamos de compartir al inicio de este programa. Existen otros estados psicológicos también más, pero esos tienen menos importancia. Los que vamos a compartir son los que más se desarrollan en la mente de los seres humanos. Entonces, estos estados mentales no nos dejan crecer, nos impiden lograr lo que queremos en la vida. Usted es una persona que puede controlar su mente y obviamente dominarla. Lo puede hacer si se lo propone. Entonces, no hay nada que el hombre no haya concebido en la forma de impulsos de pensamiento que no haya logrado. Sabemos, y lo he confirmado en los libros de reingeniería mental, donde hablamos acerca de la mente y el cerebro y todo, cómo funcionan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, que los impulsos del pensamiento que se recogen por mera casualidad, aquellos que han, fíjense muy bien, aquellos que han sido liberados o emitidos o liberados por otras mentes, porque nosotros los pescamos, pueden determinar las finanzas que usted tiene, el éxito en sus negocios, la profesión u oficio y el destino social con mucha seguridad, como lo hacen los impulsos del pensamiento que uno crea con intención liberada, y esto lo asevera el Dr. Hill. Hay un hecho de gran importancia que debemos comprender, ya que hemos visto personas que parecen tener mucha suerte en la vida, mientras que otros de igual o parecida capacidad, formación y experiencia parecen estar destinados a luchar eternamente contra la desgracia. Me imagino que conoce personas así, llegando a pensar inclusive que existe la mala suerte y por eso están bajo el cobijo de circunstancias negativas que ellos mismos crean en sus mentes. Ya hablamos de mirar la televisión y todas esas cosas negativas, que en sí son la mayoría, no ayudan a la programación consciente. Entonces, este hecho explica mediante la declaración de que todo ser humano posee la capacidad para dominar su mente, y con este dominio, evidentemente, toda persona puede abrir su mente a los impulsos del pensamiento que liberan otras personas o cerrar las puertas herméticamente y admitir únicamente impulsos del pensamiento de su propia elección. Tenemos un libre albedrío que Dios nos dio. Entonces, usémoslo cabalmente. Como lo afirmó el mentor del Dr. Hill, industrial, empresario y filántropo estadounidense oriundo de Escocia, Andrew Carnegie, el hombre que adquiere la habilidad de tomar la posesión de su mente puede tomar posesiones de cualquier cosa. Si usted domina su mente, puede controlarlo todo. El sumo creador nos ha dotado a todos con un absoluto dominio sobre casi todas las cosas, menos una: el pensamiento. Por eso tenemos que trabajar en la autosugestión positiva. Y bueno, vamos a entrar entonces en el primer estado mental, que es el miedo a la pobreza. ¿Y qué es el miedo a la pobreza? ¿Cuáles son las causas? El Dr. Hill nos los pone en Piense y Hágase Rico, y en una investigación que he hecho minuciosa también he complementado estos conceptos. Entonces, esto se lo atribuyo a él como un gran mentor.
El miedo a la pobreza. Causas. El punto de partida que conduce a las riquezas es el deseo que muchas veces se ve mermado por alguno de los miedos más comunes. En este caso, el miedo a la pobreza, que es el temor más destructivo y es suficiente para destruir las oportunidades que uno tiene de conseguir en cualquier empresa o negocio. Si nos damos cuenta, solamente mirando un poquito hacia nuestro alrededor, muchas compañías, por la situación que estamos viviendo, han colapsado. No está mal que las compañías colapsen porque se pueden otra vez crear y se pueden crear mejor, pero lo interesante es que uno no colapse como ser humano en todos los estados emocionales que tenemos, en mentales y obviamente el estado espiritual, que es muy importante. El miedo a la pobreza, obviamente, como lo acabo de mencionar, es uno de los más destructivos, pero esa es la causa del no tener el suficiente sustento o el dinero para cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Fíjense, hay un listado grandísimo. El primero es que este temor paraliza la facultad de la razón, destruye la facultad de la imaginación, mata la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, perjudica la iniciativa, conduce a la inseguridad de propósitos, estimula la dilación y barre con todo entusiasmo. Y hace imposible el dominio de sí mismo, suprime todo encanto en la personalidad, destruye la posibilidad de un acertado pensar y vence la persistencia, convierte de nada la fuerza de voluntad, destruye toda ambición y nubla la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor, asesina las emociones más hermosas del corazón, suprime la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio y a la constante infelicidad, y dígamelo si no, es muy notable y obviamente está pasando, porque hay muchas personas que desarrollan el insomnio por diferentes causas, pero entre una de ellas puede ser esto, que el miedo a la pobreza esté presente en su mente. Y también provoca neurosis, psicosis, suicidio y vacío existencial. Y todo esto a pesar de la evidente verdad, óiganlo bien, de que vivimos en un universo abundante en donde podemos conseguir todo aquello que anhele nuestro corazón, con nada que se interponga entre nosotros y nuestro deseo, a no ser la falta de un propósito definido. El miedo a la pobreza es el más destructivo de los 7 temores. Por eso está como el número 1. ¿Y cuáles son los síntomas? Tomen nota. El primero es la indiferencia. El segundo, la indecisión. Las dudas, la preocupación, la excesiva precaución y la dilación, dilatar o postergar. Ese es el primer fantasma. So, en este momento voy a hacer otro breve paréntesis y después vuelvo con el miedo a la crítica. Y de ahí nos vamos directito con los otros fantasmas del miedo o estados mentales. Así que voy a volver con nuestras conductoras para que ellas nos sigan dando la pauta a seguir adelante. Claro que sí, señor Alejandro. Bueno, es muy hermoso, y digo hermoso, conocer los 7 fantasmas del miedo, porque una vez que los reconocemos, sabemos en cuál empezar a trabajar. Uno de ellos es el miedo. Para mí es el número 1, porque vencer nuestros miedos, o si tenemos miedos, no nos deja avanzar a nuestros proyectos. Y lo importante es irlos venciendo poco a poco, reconocerlos. En este caso, yo digo, es el miedo a emprender, el miedo a conocer algo nuevo, el miedo a tratar con diferentes personas, el miedo a moverme de un estado tanto mental como físico, ese miedo. Así que cuando yo descubro que es el miedo y que puedo trabajar con ello, hoy por hoy puedo decir gracias porque lo he enfrentado. Eso no quiere decir que quizás ya me liberé del miedo. Claro que el miedo existe, porque el miedo tiene que existir y caminar con él tal cual como dicen con el ego. No tienes que enamorarte de él, pero sí tienes que tratar con él. O sea, es agarrar de la mano al miedo y al ego y decir, bueno, vámonos juntos caminando, lidiando con todo lo que la vida nos depara en el presente y en el futuro para poder cumplir nuestras metas. Y bueno, así vamos a dar paso a nuestros queridos amigos que nos están sintonizando. Tenemos a Juan Ocotitla, quien nos está mirando, a nuestra querida Ana Meléndez, a Magdalena Luna, José E. Santiago, José Ortega, y tenemos
más a Marlene. Tenemos a nuestra querida Fanny Reyes, David Salazar desde Colombia, Nena Rosas. Pues son las personas que yo tengo por aquí que nos están sintonizando. Les damos las gracias por tomarse parte de su valioso tiempo y estar compartiendo con nosotros. Se acaba de conectar Blanca García. Muchísimas gracias por seguirnos. Les invitamos a que sigan aquí para que sigamos aprendiendo más de los 7 fantasmas del miedo. Y vamos a pasar directamente este micrófono con Fanny Reyes porque sabemos que también nos tiene diferentes quizás comentarios o saludos de todas las personas que nos están sintonizando. Fanny Reyes, bienvenida. Muchas gracias, Dana. Pues no tengo saludos a Blanca García que se acaba de conectar, Blanca Loría, a Azucena Morris, todas ellas, muchas gracias por su sintonía. Y estaba escuchando lo del miedo, ¿no? Que creo que nunca se va a ir de nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es aprender a seguir viviendo con él y no dejar que nos gane el juego de lo que tenemos que hacer. Así que regresamos contigo, mi querida Dana, y muchas gracias. De verdad, estoy anotando todo acá, porque como dice Armando, ya hemos aprendido de él, pues no tenemos una... Es mejor apuntar que pensar que todo lo vamos a grabar en nuestra memoria, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fanny. Claro que sí, también les invitamos a nuestra audiencia que tenga su libreta y su lapicero para escribir todos los miedos que tenemos. Acabamos de hablar de los fantasmas, acabamos de hablar del miedo, pero van a venir los otros 6 que están todavía ahí esperando de explicar por parte del señor Alejandro Aguirre. Regresamos el micrófono, señor Alejandro. Muchas gracias, Dana. Bueno, vamos a continuar y a todas las personas que nos están sintonizando, gracias por sintonizarnos en cualquier parte donde se encuentren. Si gustan hacer preguntas, háganlas con toda confianza. Aquí tenemos un equipo de soporte que nos ayuda y obviamente si tienen comentarios también. La pregunta para ustedes es, amigos y amigas que nos están mirando, este segmento de los sábados por la noche lo estamos haciendo como un especial porque tenemos una programación de lunes a viernes que conducen Dana Morales, Fanny Reyes, Erika Gabriela Rivera, Ana Meléndez, Cintia Luna y el señor Armando Bernal. Entonces, esto lo estamos haciendo como para complementar lo que están haciendo ellos, pero ya a finales de mayo vamos a terminar y vamos a seguir con las programaciones que traíamos. Si ustedes están interesados en estos temas y quieren profundizar más al respecto, contáctenos. Vamos a estar dictando seminarios en junio. Les vamos a mandar la liga, Dana, para que las personas que estén interesadas, de hecho está en Facebook ya, para que ustedes se contacten, se registren, porque vamos a estar impartiendo algunos seminarios relacionados a los temas que estamos compartiendo muy, pero muy necesarios y sobre todo porque ustedes nos los han solicitado. Entonces le voy a mandar ahora a Dana para que comparta ahí en el chat y a Fanny este link. Si ustedes quieren o necesitan o están buscando más información acerca de estos temas, pueden hacerlo si ustedes obviamente se registran con nosotros. Por el otro lado, déjenme comentarles fuera de todo el contexto del miedo. Nosotros en la vida queremos lograr muchas cosas. Queremos lograr éxito, como se le llama, en diferentes áreas de la vida. Pero no sé si les ha pasado, amigos, pero a veces buscamos las maneras para hacer las cosas y a veces las dejamos a medias y no las concretamos o no logramos el objetivo meta. Por eso existe el coaching y otras alternativas más. Bueno, si usted se pregunta por qué no está logrando sus metas, eso tiene que ver mucho más de lo que usted cree. Porque si hay algún trauma por ahí que tengamos y que no sabemos porque no nos hemos hecho un SPEC o porque solamente creemos que estamos mal, ya sí les comparto, como decía Sigmund Freud, háganse un autoanálisis. Porque si tuvieron o se cayeron de la cama cuando estaban pequeñitos o del columpio o de la carreta o estaban jugando soccer o cualquier deporte extremo que estuvieran practicando y no se dieron cuenta en ese momento, no sabían, pudieran ustedes estar cargando un trauma. Y por eso, obviamente, desarrollan cierto comportamiento y ese trauma se materializa después o germina en una enfermedad psicopatológica, que en este caso puede ser un cáncer, puede ser asma y se puede manifestar de mil maneras en el cuerpo. Recuerden que el cuerpo habla y en el libro The Body Never Lies, o El Cuerpo Nunca Miente, de Alice Miller, nos habla acerca de eso. Lo dice una psiquiatra, ¿ok? Bueno, voy a continuar con los demás estados del miedo. Dana, ya les mandamos la liga para que la agreguen en el chat, por favor.
Claro que sí, señor Alejandro, ya lo tenemos ahí compartiendo en el chat y como les he dicho desde un principio, la mejor inversión es invertir en usted mismo. Así que sigan a la liga, inscríbanse, créanme que les va a ayudar todo lo que aprendan en este curso o en el seminario que se va a compartir o va a ser dirigido por el señor Alejandro Aguirre. Esa es la mejor inversión de su persona. Estamos a tiempo, hagamos el cambio ahora. Sí, muchas gracias, Dana. Y solo para matizar lo que acabo de compartirles, amigos, son 5 áreas básicas. Son más de acuerdo a la neurociencia, pero 5. La primera y la más importante es la espiritual. La segunda es la física. La tercera es la emocional, la cuarta la mental y la 5 es la financiera. Si usted quiere lograr, digamos, convertir lo que usted tiene en su mente, como decía Benjamin Franklin, en algo material, hay que primero trabajar en estas áreas. Tenemos muchísimos casos de personas que han querido ganar dinero, pero desafortunadamente en las demás áreas no han encontrado un balance, ya sea porque no han desarrollado la conciencia de Dios, ya sea porque han lastimado su cuerpo de mil maneras, ya sea porque en su mente predominan los estados emocionales como los que les estamos compartiendo, o ya sea porque hay un trauma psíquico que desarrolló una emoción que vulnerabilizó su cuerpo y desarrolló un cáncer o ciertas enfermedades. Entonces, amigos, hay que trabajar en estas áreas. Créanme, lo más importante es hallar un balance, porque así es como vamos a avanzar. Y ahora vamos a ver por qué. Seguimos entonces con los fantasmas del miedo. Sigan tomando nota y bueno, viene el miedo a la crítica. ¿Cuáles son las causas? Las causas del miedo a la crítica, dice, este temor es más común en la sociedad por las creencias, dogmas, traumas psicológicos y fisiológicos y la herencia de una conciencia que nos hace temer a la crítica. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a ver cuáles son estos efectos. Primero, dice que el miedo a la crítica, número 1, roba al hombre toda su iniciativa. Número 2, destruye su fuerza de imaginación, es decir, su creatividad. Limita su individualidad, se vuelve dependiente de otros. Desarrolla neurosis, psicosis, delirios de perseguimiento, paranoias. Y obviamente algunos otros los lleva a lo que es el suicidio también, al vacío existencial por ende, y suprime en sí mismo la confianza o la confianza en sí mismo y le perjudica en otras 100 formas diferentes más. Si usted es de las personas que pone mucha atención a lo que le dicen los demás, tenemos que empezar a analizarnos, amigos y amigas, porque hay 2 maneras de que nos critiquen si lo vemos del lado constructivo. Que nos critiquen por no hacer nada, así tan simple y llano como suena, o que nos critiquen por hacer algo. Así que ustedes elijan. La gente siempre va a estar criticando. De hecho, eso es lo más barato que existe en la Tierra, criticar a los demás, pero sabemos que desafortunadamente muchas personas necesitan ayuda. Las personas que critican tienen defectos psicológicos. Usualmente son los familiares, amigos y personas que por envidia, rencor y odio, por el progreso que tiene una persona, le acechan con sus comentarios destructivos, si la persona lo permite. Las críticas siempre producirán temor en los corazones humanos o resentimiento, pero no crearán amor o afecto. Vamos a ver cuáles son los síntomas. El primer síntoma es la falta de naturalidad. ¿Han visto personas que, por ejemplo, en este caso, no les gusta mirar una cámara? Este es un ejemplo. La falta de serenidad. Ahí entra la fortaleza que vamos a hablar en el próximo programa. Una personalidad débil, complejos de inferioridad, prodigalidad. La prodigalidad es que quieren estar a la altura del vecino. Si el vecino se compró un carro, yo también quiero el carro o la casa. Pues queremos copiar todo lo que hacen los demás. Eso es la prodigalidad. Viene lo que es la falta de iniciativa y la falta de ambición. Esos son los síntomas. Si usted o conoce a alguien que tenga alguno de estos síntomas, el fantasma del miedo está rondando en su mente. Falta de naturalidad, falta de serenidad, personalidad débil, complejo de inferioridad, prodigalidad, falta de iniciativa y falta de ambición. Nos vamos ahora al miedo a la enfermedad, que ya lo hemos venido tocando, obviamente, en los programas anteriores. ¿Cuáles son las causas del miedo a la enfermedad? Este temor puede deberse a una herencia física o social, posiblemente, nos dice el doctor Hill. En cuanto a su origen, está asociado a las causas de temor, a la vejez y a la muerte que conduce a un
Dice, a uno muy cercano al abismo negro del que nada sabe el hombre. Al no ser las terroríficas historias que nos han relatado acerca de la muerte y que se acaba todo. Sabemos que lo hemos compartido en algunos otros programas, es solamente un cambio de energía, ¿ok? También considerando, dice que ciertas personas antiéticas se han dedicado al negocio de vender salud manteniendo vivo al temor. Es decir, lo que vemos ahora, por ejemplo, y lo voy a decir abiertamente, muchas compañías farmacéuticas ahora están trabajando con ello, y otras más, que nos están inyectando el miedo, obviamente, por todos lados para que compremos ciertos productos o medicamentos. El hombre teme a la enfermedad debido a los terribles cuadros que se le han inculcado en la mente sobre lo que pasará si llega la muerte. Otra causa que también tiene el hombre como desventaja es que teme a la mala salud debido a la escasez económica. Está comprobado que un 75% de las personas que asisten a un médico sufren de enfermedades imaginarias mejor conocidas como hipocondria. Está confirmado y demostrado que el temor a la enfermedad a menudo produce síntomas de la enfermedad que tanto se teme. ¿Se acuerdan donde hablamos de lo que es la sintomatosis o la psicosomatosis? Que muchas personas nos contactaban desarrollando los síntomas de lo que está pasando. Y que les decíamos, respira tranquilamente, porque eso era psicológico. Y recuerden que nosotros psicológicamente creamos todo, nuestra mente crea todo, somos seres maravillosos, lo hemos hablado en miles de programas. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Y pongamos mucha atención. El primero, destruye la paz interior. Provoca estados de depresión y ansiedad. Acelera la natalidad de vida llevando al ser humano al fallecimiento. Es decir, si usted va a vivir 40, 50, 60, 70 años, con este temor a la enfermedad, solamente va a vivir 40 o 50. Produce neurosis también, psicosis, lleva al suicidio, al vacío existencial y desarrolla todo tipo de psicopatologías en el cuerpo, entre muchos otros efectos destructivos en la salud integral. Y por eso ahora existen muchas terapias alternativas, amigos. Abrazoterapia, cromoterapia, todo lo que te viene a terapia, ahora lo acaban de sacar y eso lo abarca el holismo, que abarca todo. De hecho, el señor Leandro Mocha, que es un sanador holístico, nos estuvo hablando hace unos días de eso. Todos estos efectos se originan en impulsos de pensamientos negativos, de ahí nacen, la semilla nace ahí, y la sugestión negativa de otras personas, porque todo impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión. Todo impulso pasa de una mente a otra por sugestión o crearse por el individuo en su propia mente. Y la semilla, óiganlo bien, la semilla de la mala salud vive en toda mente humana. Las preocupaciones, el temor, el desánimo, la decepción del amor y en los negocios hacen que estas semillas germinen y crezcan inconscientemente. Las decepciones en el amor y en los negocios figuran en la cabeza de las causas del temor a la mala salud. Mucho cuidado, las decepciones en el amor y en los negocios figuran en el top ranking, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas? Autosugestión, hipocondria, indolencia, es decir, se crean ellos los síntomas, susceptibilidad, cualquiera que venga y les diga, ¿estás enfermo? Hace que se enfermen, porque lo toman como un sí. Aparecer como víctima, intemperancia. ¿Qué es la intemperancia? Aquellas personas que abusan de todo. Beben mucho, comen mucho y abusan de todo tipo de vicios. Y la preocupación, ya hemos hablado de la preocupación. La preocupación no ayuda a nuestra higiene mental. Bueno, vámonos a lo que es el miedo a la pérdida del amor, ya para avanzar más rápido. ¿Cuáles son las causas? El origen de este miedo proviene del hábito polígamo del hombre de robar a la mujer su congénere. Esto lo dice el doctor Hill. Lo mismo que en el de permitirse libertades con ella siempre que pueda hacerlo. Los celos y otras neurosis parecidas surgieron como consecuencia del heredado temor del perder el amor. Este miedo es el más penoso de todos los temores básicos. Influye más en el pensamiento y en el cuerpo mucho más que los otros. Este temor se remonta a la edad de piedra, cuando los hombres robaban a las mujeres empleando la fuerza bruta. Eso está bien claro en Piense y Hágase Rico. Hoy se sigue esta práctica, pero el modus operandi es diferente. En vez de emplear fuerza, se usa persuasión.
La promesa de bienes materiales y otros cebos más eficaces son buenos que la fuerza física. Un análisis ha demostrado que las mujeres son más susceptibles a este temor que los hombres, porque las mujeres han aprendido por experiencia que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se puede confiar en ellos cuando surgen rivales, lo expresa el doctor Hill. ¿Cuáles son los efectos? El efecto número uno, la pérdida de sí mismo. Porque hay personas, me imagino que han escuchado, que dicen, ay, es que me dejó mi pareja y yo siento que la vida se me termina por él. Entonces dejan de ser ellos mismos, de hecho ni lo han sido, porque una persona para amar tiene que amarse a sí mismo. Entonces cree que ama, pero eso es una falacia porque no se ama. Por eso es la pérdida de sí mismo. Lo que es también es destruye la paz interior, baja autoestima, depresión, ansiedad, estrés, falta de apetito. Y eso es muy normal. Cuando uno se separa y está pegado tanto a la persona, no quiere ni comer. Se infravalora, produce neurosis, psicosis, violencia. Ahí entra la violencia doméstica también, o la violencia hacia uno mismo. El suicidio, el vacío existencial, entre otros muchos síntomas perjudiciales, aquí nos dice. Y entonces aquí nos menciona los síntomas. Fíjense, amigos, esto es interesante. ¿Cuáles son los síntomas? Número uno, los celos. Número dos, el hallazgo de faltas. Se ponen a criticar sin tener bases. Y el juego. Lo toman como un juego. Y ahí entra el libro del doctor Eric Byrne, The Games People Play. Tome nota. Los juegos que la gente practica, que tiene que ver con el análisis transaccional, the games people play, cómo jugamos los juegos psicológicos. Y me voy al siguiente miedo, el miedo a la falta de libertad. ¿Cuáles son las causas? Los orígenes de este temor se basan en que el ser humano muchas veces pierde su libertad mental a causa de sus pensamientos dominantes y emociones negativas que lo encierran en el calabozo de su subconsciente, siendo su propio ego su verdugo. No necesita estar encerrado en cuatro paredes en una prisión, sino que él mismo se aprisiona en su mente subconsciente. El temor de caer en una cárcel por mala conducta o delitos provoca un miedo por la privación de su libertad, aunque muchas ocasiones la pena es por algunos años si el delito no es tan grave, pero en algunos casos especiales conlleva a la pena de muerte. ¿Cuáles son los efectos? Y volvemos. La pérdida de sí mismo, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad y el estrés. Trastornos de alimentación, infravaloración, neurosis, psicosis, suicidio, vacío existencial. ¿Y cuáles son los síntomas? La inseguridad, las fobias y la violencia. Óiganlo bien, ¿cuáles son los síntomas? La inseguridad, las fobias y la violencia. Y me voy con los últimos. El miedo a la vejez. Hay muchas personas que no quieren llegar a ser viejas. Piensan que es malo, pero es una de las mejores etapas de la vida del desarrollo del ser humano. Y no lo digo yo, lo dijo el psicoanalista estadounidense Eric Erickson, porque ahí es donde desarrollamos, si es que desarrollamos, la sabiduría. Dice, este temor procede de dos fuentes. El primero, o en primer lugar, el pensamiento de que la vejez trae consigo la pobreza. Eso no es cierto. En segundo lugar, y con mucho, la fuente más común es el pensamiento de llegar a ser un estorbo en la familia. Y lo hemos visto en los asilos. Hay muchos hijos, sin prejuzgar, que son muy desconsiderados con sus padres y los dejan en un asilo. Pero muchos padres también optan que los dejen en un asilo para compartir con sus amigos de la infancia, etcétera. En este temor básico a la vejez, dice, el hombre encuentra dos razones profundas para sentir tal aprensión. Una que procede de su desconfianza hacia su congénere, en este caso el hombre, que puede lanzarse sobre todas las posesiones terrenales de las que es dueño, y la otra razón motivada por los terroríficos cuadros que se presentan en su mente al ir para la tumba. La causa más común del temor a la muerte, amigos o damas y caballeros, está asociada con la posibilidad a la pobreza. También la posibilidad de perder la libertad e independencia, ya que la vejez puede traer consigo tanto la pérdida de libertad física como la económica. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Parece una clase esto.
El primero es la pérdida de sí mismo. Sigue la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos de alimentación, la infravaloración, casi todos los mismos síntomas que nos han traído los otros fantasmas del miedo, porque todos son estados mentales. Pero veamos ahora los síntomas más concretamente. Entre ellos está, número uno, fíjense, estamos hablando del miedo a la vejez, prematura lentitud. Ustedes han visto personas de 70 años que se mueven como si fueran jóvenes de 25 y personas de 70 años que, digamos, su motricidad es como de personas en sí que tienen más de 60 años. Eso tiene que ver también con esto, porque crean ciertas dolencias también. Lo que es también la supresión de toda iniciativa. Ya no tiene iniciativa. Y la otra, enmascararse como personas jóvenes. ¿Conocen a personas, digamos, de cierta edad que se visten como si fueran adolescentes? Bueno, esto tiene que ver también con lo que son los síntomas. Y me voy a terminar con el miedo a la muerte y entonces voy a hacer un preámbulo para que las muchachas sigan, Dana Morales y Fanny Reyes, y voy a terminar con una historia. El miedo a la muerte. Causas. La raíz de este temor tiene su origen en pensamientos de la muerte, que muchas veces están relacionados con el fanatismo religioso, los dogmas y creencias vagas de que todo termina con la muerte del cuerpo físico. Las interrogantes que han hecho pensar y en algunos casos la incertidumbre que los hombres se han planteado, como lo hemos hablado en el análisis transaccional del doctor Eric Byrne. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Mi cuerpo, mi espíritu, mi alma? ¿Hacia dónde va después del fallecimiento? Y obviamente todo esto causa incertidumbre y miedo a lo desconocido. Hay muchos libros que hablan de esto, pero no vamos a profundizar tanto. Solo basta con entender que somos una energía que se le llama alma cuando está encarnado y cuando se desprende o se desliga del cuerpo se le llama espíritu, y que esa energía usa este cuerpo como un vestido y tarde o temprano lo va a dejar. Y lo que nos llevemos, nos lo llevamos. Lo que se queda, se queda. Así de simple, por ahora se los dejo. Aunque las leyes de la física moderna nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, nada muere. Todo cambia de estado y de energía. El ser humano, como alma inmortal que está en camino de evolución moral y espiritual, solo reencarna en diferentes planos de energía para seguir con su adelantamiento. Y eso va a tocar el programa que viene después. Superando pruebas y expiando sus deudas o faltas cometidas, fíjense bien, en sus anteriores existencias. Y ahí hablamos de la inmortalidad del alma, que lo encontramos en el Pentateuco cardesiano, y otros ejemplos más. Una de las causas principales es la falta de fe en la providencia, es decir, en Dios. La inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, como nos dice Allan Kardec, el codificador, en todos sus libros que nos hablan de la codificación. ¿Cuáles son los efectos? Este temor destruye la paz interior, la pérdida de sí mismo, baja autoestima, depresión, ansiedad, estrés, trastornos de alimentación y todos los demás efectos que están en los otros temores o estados psicológicos. Pero los síntomas van desde, número uno, pensar en morir. Se asocian con el miedo a la pobreza, porque como sabemos, el miedo a la pobreza es el más destructivo. Y asociación con la enfermedad o el desequilibrio. Entonces, el doctor Hill nos asevera, también existen, además de estos siete temores básicos, porque hay más, existen otros temores. Les voy a mencionar uno, que es la preocupación. El otro, que es el desastre del pensamiento negativo, y el otro, la susceptibilidad a influencias negativas. Ustedes se preguntarán brevemente, pero usted nos habla de fantasmas, nos habla de esto de psicología, nos dice otros contextos, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo le hago para solventar esto o sobrellevar esto? Bueno, recuerden lo que compartí al principio, conocéis la verdad y la verdad os hará libres, nos dice un precepto bíblico. Pero sobre todo, hay que saber quién es el enemigo, en este caso los estados mentales, de qué se alimenta, de nuestra debilidad, de nuestra falta de creencia en Dios y de todas las cosas que tenemos como seres imperfectos en camino de evolución espiritual, para entonces empezar a erradicarlos. El miedo, pudiéramos decirlo como ya lo compartimos, el miedo nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos y a protegernos.
pero en este estado psicológico, cuando se convierte en una emoción, destruye nuestras vidas si se lo permitimos. Por eso aquí les tenemos cómo protegerse de estas influencias negativas. Tomen nota. Número uno, desarrollen la conciencia en Dios. ¿Cómo desarrollo la conciencia en Dios? Hace rato estaba escuchando a un gran mentor que él habla acerca de cómo desarrollar la conciencia en Dios. Y basta con acallar nuestros pensamientos. Es decir, basta de pensar tanto. Y ahora con la historia que les voy a contar, ahí se van a dar cuenta cómo lo ilustro. Número dos, haga un autoanálisis de su persona. Recuerden que el doctor Amén nos comparte que para sacar esos pensamientos negativos de nuestra mente hay que escribirlos y entonces los vamos tachando para que se vayan eliminando y los vamos practicando. Número tres, con su fuerza de voluntad construya un muro de inmunidad contra las influencias de su propia mente. ¿Cómo lo hago? Cuando usted presienta o sienta algo negativo, cierre los ojos y visualice, obviamente hay que hacer respiraciones, diafragmáticas abdominales, inhalamos, retenemos por 5 segundos y exhalamos. Podemos hacerlo 5 o 6 veces hasta 10 para que bajemos nuestro nivel de vibración, nuestra frecuencia cardíaca y las pulsaciones de nuestro cerebro bajen de 14 a 7. Y entonces en ese momento visualizamos cómo una luz nos cubre, como el manto divino, y esa luz nos protege como si fuera una burbuja de cristal o de plástico y todas las cosas negativas podemos visualizar que rebotan, que se van. Y otra manera es poniendo canceladores. Si usted se le viene un pensamiento negativo o alguien le dice algo negativo, usted puede decir en silencio en su mente, cancelo, o puede hacer un chasquido con los dedos, como lo dijimos en los primeros programas, y poner un cancelador, cancelo. Y se bloquea esa energía negativa, simple y llanamente. El siguiente, trabaje en construir una actitud mental positiva. Para desarrollar una actitud mental positiva, amigos, hay que hacer un autoanálisis de las cosas que nosotros tenemos llamadas fortalezas, como de nuestras debilidades o inconsistencias. Y eso lo enseñó Benjamin Franklin, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Lo bueno y lo malo que tengo, como se dice así en términos más ambiguos. Y trabajar en lo bueno y lo malo, ir erradicándolo. Y aquí viene otra más, aleje de su vida a toda persona influencia negativa. Porque obviamente si nos rodeamos con personas muy negativas, muy tóxicas, como se dice, entre comillas, eso no va a ayudar a que nosotros tengamos una salud integral. Pero una cosa que yo sí les comparto es que hay que ayudarlos también a ellos. ¿Y cómo los vamos a ayudar? Primero ayudándolos a nosotros mismos. Y luego viene crear un mastermind o mente maestra con personas que armonicen con sus pensamientos, sus deseos y sus ambiciones. Estas personas le van a ayudar a usted a fortalecer sus inconsistencias. Si usted es líder, si usted es ama de casa, si usted es padre, si usted es padre soltero, si usted tiene negocios, arme un equipo de mente maestra. Recuerden que juntos se llega más lejos que solo. Y por último, utilice la autosugestión positiva para plantar en su mente pensamientos positivos y desarrollar emociones positivas. Y como lo hemos compartido en los otros programas con Dana Morales, con Fanny Reyes y todo nuestro equipo, y en los seminarios que vamos a estar dictando, por eso es importante que se registren. Si les interesa esta información, antes de darles estas claves, por favor, regístrense. Este seminario se va a dictar en junio, pero se va a dictar si ustedes están interesados y se registran. Ahí están las ligas o los links en pantalla. Sugestión positiva. Si usted hace su Padre Nuestro, hágalo todos los días cuando se va a dormir y cuando se levanta. Haga su meditación, mantras, sugestiónese positivamente dando gracias. Recuerden que cuando ustedes agradecen se liberan ciertas sustancias del cerebro que ayudan a que elevemos nuestro nivel de vibración, pero lo que es la oración son transfusiones biopsicoenergéticas también. Es decir, cuando nosotros oramos antes de ir a dormir o después, a su manera y a su concepción cada quien, usted eleva su frecuencia y haga la prueba. Vayas a acostar un día y no ore y va a ver cómo baja a planos inferiores de vibración y va a tener pesadillas, como se dice en la Tierra, que no son pesadillas, esos mundos existen. Pero cuando usted hace una oración y sublima su alma antes de ir a dormir, usted se va a dar cuenta que va a ver a seres queridos, que va a hablar con ellos, con amigos, va a visitar muchas personas y va a decir, eso es un sueño. Bueno, eso es más que un sueño, porque nosotros venimos de allá y allá vamos a ir. Así que voy a hacer la pausa antes de seguir ya con el cierre final y voy a dejar que Dana Morales y Fanny Reyes nos compartan alguna acotación o ya reapuntes finales para cerrar. Gracias, Dana. Muchas gracias, señor Alejandro. Bueno, pues todo lo que nos acaba de compartir en base a los siete fantasmas del miedo,
yo les invito a todos nuestros panelistas, los practiquen. Desde mi experiencia personal, he ido trabajando con todos y cada uno de ellos. No es, quizás no es fácil trabajar con ellos, pero tampoco es imposible, sin embargo, conectarnos con ellos, agarrarlos de la mano, como ya lo mencionaba en un principio, ir avanzando poco a poco. Y créanme que les va a funcionar, sobre todo la sugestión positiva. Y es muy importante también erradicar todas las energías negativas. No está de más ponernos esa sugestión positiva o ese caparazón que nos apoya en contra de ello, de lo negativo. No significa que tenemos que aislarnos de todo lo negativo, más bien trabajar con ello y aceptarlo con amor. Vamos a una pregunta que tenemos del público, de nuestra querida Lizzie Cote. Ella dice, saludos a la familia Aguirre Cote. Y la pregunta es, ¿cómo hacer que sus fantasmas nos dejen de afectar? O sea, se refiere a los 7 fantasmas del miedo. Señor Aguirre, si nos contesta, y después pasamos con Fanny. Muchas gracias, Dana. Bueno, como ya lo comentamos, de hecho la respuesta salió durante el conversatorio. Lo más importante, antes de hacer un autoanálisis y reconocerlos, es desarrollar la conciencia en la Suprema Providencia. Independientemente de la creencia que tengan o el dogma, es importante que reconozcamos que hay algo antes y después, y que nosotros sí somos seres inmortales. Dios es eterno, nosotros somos inmortales. Entonces es importante reconocerlo y hacer las paces. Les sugiero a Liz y a todas las personas que nos están mirando que lean algunos libros. Número 1, Las Confesiones de San Agustín, La Ciudad de Dios. Y uno de los libros que apenas le recomendé a Ana Meléndez, que le sugiero a todos ustedes ahora que estamos pasando esta transición, el libro de Tomás de Kempis, Imitando a Cristo. Ese libro es una joya, entre otros más. Y obviamente, con respeto, ustedes si tienen alguna Biblia, algún libro espiritual que ustedes consideren necesario, estúdienlo. Eso es para desarrollar la conciencia de Dios. Y el otro, una vez que ya ustedes tengan y crean en eso, créanme, su vida va a cambiar drásticamente. Y sí cambia, porque cambia su pensamiento. Y como lo decía el señor Moca, donde va el pensamiento, va la energía. Entonces el enfoque es diferente. Y ahora usted puede creer que todo lo que pasa, como lo dice en un precepto bíblico, que ¿a quién habré de temer? ¿A quién? Eso está en un salmo, creo, el Salmo 27:1. ¿A quién habré de temer si Dios me tiene en sus manos? Y obviamente los estados psicológicos se manifiestan, pero por eso vuelvan a escuchar este programa, de favor les pido, para que vean cuáles son los síntomas y las causas. Ahí se van a dar cuenta cuáles son. Una vez que ustedes ya empiezan a tomar conciencia de ello, pueden entonces irlos eliminando. Y el ejemplo se los doy ahora. Miedo a la pobreza, ok. En este confinamiento hay mucha gente que no tiene el suficiente sustento económico. Y no solamente en esto, sino lo que ha pasado tiempo atrás. Lo que yo les recomiendo a las personas, y personalmente lo practico, es que si tú tienes un poco de dinero, ponlo en tu cuenta de banco, aunque inteligencia financiera es algo diferente. Pon ese dinero que tengas en tu cuenta de banco o tenlo por ahí en un rincón en tu casa. Tu subconsciente va a reconocer que tienes algo ahí y entonces no va a reconocer la escasez. Es como los medicamentos. Cuando uno se quiere enfermar, basta con que tengas un botiquín de primeros auxilios, porque tu mente va a reconocer la necesidad de enfermarse. Entonces va a decir, ahora ve por lo que está ahí. Entonces, para el miedo a la pobreza, y eso lo dice el doctor Hill también, tengan un poco de dinero por ahí. No sea mucho, sea poco, pero que su mente sepa que tienen un guardadito, como se dice en México. Y entonces el miedo a la pobreza va a salir corriendo porque va a decir, aquí no hay cabida para mí. Y no tienen que ser millones de dólares. Por eso es importante ahorrar, y eso nos lo dice el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Ahí nos enseña cómo podemos hacerlo. Solamente un ejemplo, Liz, pero lee el libro de Piense y Hágase Rico y los que te acabo de comentar. Seguimos, Dana. Claro que sí, señor Alejandro. Pasamos con Fanny para ver qué nos comparte ella en base al tema y si también tiene algunas preguntas o respuestas de parte del público. Fanny. Pues solamente saludos a Miguel Urquiza, ya lo demás lo mencionaste tú. No, y estoy de acuerdo con el señor Alejandro, ¿no? Que siempre hay que mantener un billetito en la cartera, de esos unos
unos 100 dólares ahí, para que, esos no son para gastar, esos son para saber que uno tiene ahí un guardadito. Y creo sinceramente que ahora más que nunca tenemos que desarrollar una mente positiva. No nos dejemos dominar por todo lo que está pasando. Sé que son cosas que no hemos experimentado, pero por algo pasan las cosas. Así que necesitamos tener esa conexión con Dios, con el universo. A mí me encanta decir Dios, el universo, porque es energía. ¿De qué manera? Yo soy muy poca de leer la Biblia. Sí la leo, pero no soy muy de entrar en eso. Pero también tengo esa conexión con él. Agradezco por cualquier cosa pequeña o grande todos los días y a cada momento. Ustedes ven, siempre digo gracias. Yo sé que mucha gente dice, ay, ¿para qué dices tanto gracias? Y yo, es que me paso el día diciendo gracias. ¿Por qué? Porque al momento siempre pensamos, ah, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, pero no entendemos que antes de tener, tenemos que agradecer y sentir que ya es nuestro para seguir adelante. Así que muchísimas gracias, señor Alejandro. De verdad, un tema que me voy a volver a ver este video porque, el programa, perdón, porque me pasó esta mañana. Estaba viendo unas clases que tengo y uno no entiende la primera vez. Uno tiene que repetir segunda, tercera vez y ya entiende el concepto de todo lo que nos están diciendo. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un verdadero placer estar esta noche. Llevo muchos apuntes y la cabeza llena de cosas. Así que les agradezco. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Gracias, Dana. Gracias, señor Alejandro. Gracias, señor Antonio Cote Aguirre. Hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Fanny. Claro que sí, estoy muy de acuerdo contigo en que dices que ya la cabeza la tenemos así, lo había mencionado anteriormente, estábamos como pinky dinky doo. Créame que ya la tenemos así, en poco vamos a sacar todo ese conocimiento, pero no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. Ya lo hemos dicho, antes de querer cambiar a los demás, debemos de cambiar nosotros mismos. Y bueno, aquí tenemos un comentario más de Yadira Barrios. Y ella nos dice, muy cierto lo que dicen, lo que piensas lo atraes, si lo creas, lo crea, si lo crees, lo creas. Saludos a todos los panelistas. Exactamente, claro que sí, lo que la mente piensa lo puede lograr y lo que la mente piensa también lo atrae. Así que mucho cuidado en lo que pensamos, mucho cuidado en lo que queremos atraer a nuestras vidas. Si damos al campo cuántico amor, bendición, y abundancia es lo que se nos va a regresar. Así que, pues, muchísimas gracias, señor Alejandro, a todos los que nos han sintonizado. Le damos las gracias y regresamos una vez más con nuestro señor Alejandro para que siga con su tema. Muchas gracias, Dana. Ya veo que nuestro técnico nos puso a todos aquí en pantalla para que nos miren. Así que vamos a agradecer una vez más a todo el público bello que nos está sintonizando. Y, bueno, con esta historia me despido. Y les voy a anunciar el tema que estamos preparando para la próxima semana, por si les interesa, en caso de que les llegase a interesar. Y para nuestra queridísima Fanny Reyes, Fanny, vamos a hacer una analogía de este libro próximamente. Es un libro de psicología muy profunda y de hecho lo pensábamos hacer para el próximo sábado, pero tenemos otro tema muy interesante. Vamos a desdeñarlo porque es un libro de psicología, ¿ok? Así que prepárate porque ese tema nos va a ayudar a todos y por eso es importante que vayan haciendo agenda, amigos. Ahora, hay una historia bien interesante que no es mía, la tomo prestada, la pueden encontrar en YouTube y obviamente en otros sitios en internet, que nos habla acerca del miedo y tiene una enseñanza muy grande y la hemos compartido, ya ustedes la han escuchado, Fanny y Dana, en los seminarios. Esta historia habla que en la antigua China, hace muchos años, había un arquero. Este arquero era un joven que, pues era un buen arquero, como él se consideraba, pero él vivía en una ciudad. Entonces, este joven fue con el rey y le dijo, yo quiero que usted me reconozca como el mejor arquero, porque yo lo soy. Y entonces el rey lo miró y le dijo, bueno, como que sí, te la voy a creer, entonces lo voy a analizar para darte esa posición que buscas. Y entonces, con el rey estaba uno de sus súbditos. Y ese súbdito le dijo al rey, le dijo, él no sabe lo que pide. Le dice el rey, ¿por qué? Dice, porque él es como un camello que todavía no ha aprendido a caminar. Es decir, no ha aprendido a caminar sobre una montaña. Él le está pidiendo un título que no se le puede dar. Y entonces el rey le dice, ¿pero cómo así? Entonces le dice el súbdito, yo conozco a un arquero que vive en el bosque. Los verdaderos arqueros
no nacen o no radican en las ciudades, están en los bosques. El que conozco ya tiene cierta edad, es una persona de edad. Entonces le dice el súbdito al rey, yo te recomiendo que lo mandes primero con el arquero que te estoy hablando. Mándalo y que esté unos años con él para aprender y después vemos si le puedes dar esa posición de arquero. Entonces le dice el rey al joven, bueno, antes de darte esa posición que estás exigiendo, sí te pido que vayas primero al bosque y busques ese arquero, que él es el mejor arquero. Entonces el hombre, tan aferrado de que quiere ser el mejor arquero, pues dice, pues voy corriendo porque yo quiero ser el mejor arquero. Entonces se fue corriendo para el bosque hasta que encontró a un señor ya de edad y le preguntó, ¿es usted el mejor arquero? Y él dice, sí, soy el mejor arquero. Le dice, bueno, pues yo vengo aquí a aprender de usted, porque si usted es el mejor, yo quiero también ser el mejor. Entonces aquel anciano, lo empezó a entrenar, le empezó a enseñar muchas técnicas de cómo manejar el arco y la flecha, y este joven se desarrolló armoniosamente con él. Pero, con el tiempo, él dice, bueno, pues este es un señor viejo, ya tiene su edad, yo quiero ser el mejor arquero y no se muere, entonces tengo que hacer algo para que yo sea el mejor arquero. Ahí entra el egoísmo y la avaricia que vamos a hablar la próxima semana. Y entonces el joven dice, bueno, ahora cuando se vaya, porque el señor usaba, o usualmente en las mañanas, se levantaba para ir a cortar leña. Entonces, en una de esas mañanas, el señor se levantó y se fue a juntar leña y a cortar, obviamente, y este joven se levantó y lo fue siguiendo ahí con su arco y su flecha. Entonces, se escondió detrás de un árbol y esperó a que el señor se agachara o se descuidara para ensartarle una flecha en el cuerpo, en el corazón y matarlo. Pero en ese momento que el joven intentó soltar la flecha, se preguntarán qué historia, ¿verdad? ¿Dónde va a llevar esto? Ya van a ver a dónde va. Cuando soltó la flecha, el señor ya sabía qué lo iba a hacer. Entonces lo que él hizo es que agarró un pedazo de madera, volteó de reojo y lo lanzó y esquivó la flecha y la flecha lo hirió al joven. Él mismo se hirió porque el señor supo esquivar. Y entonces el anciano vino hacia él y le dijo que era un tonto, que por qué él había hecho eso. Entonces le dices que yo quiero ser el mejor arquero y le dice, no, joven, yo no soy competencia para ti. Mi maestro vive y tiene 120 años, él vive en las montañas. Si tú quieres ser el mejor arquero, te pido que no me vuelvas a hacer daño porque yo no soy competencia para ti. Si quieres ser el mejor arquero, vete con él unos años y aprende, pero córrele porque él tiene 120 años. Entonces el joven todo herido y le pidió disculpas, se fue. Y ahora fue corriendo más rápido porque, lógicamente, quería ir a las montañas a buscar a aquel anciano de 120 años. La sorpresa fue que cuando llegó a las montañas, encontró un anciano encorvado, un viejito, que casi ni veía. Y entonces él le dice, yo vengo porque me dicen que usted es el mejor arquero. Y el señor le dice, sí, yo soy el mejor arquero. Y entonces le dice, pero hay algo aquí que es tan notorio. Usted no tiene flechas ni arco. Y entonces el señor le dice, flechas y arco, esos son juguetes. El verdadero arquero no es aquel que necesita flechas y arco. ¿Quién te dijo eso? Dice, pero es que yo quiero ser el mejor arquero y yo sé que un arquero necesita una flecha y arco. Y él dice, no, el verdadero arquero no necesita eso. Entonces le dijo, bueno, ¿tú quieres ser el mejor arquero? Le dice, sí, pues quédate conmigo. Y entonces le expuso una prueba. ¿Cuál es la prueba? Los dejo en incógnita. El anciano fue a un despeñadero donde se veía un valle tan bonito, un valle bien hermoso, y en ese despeñadero había una roca. Entonces el viejito vino con él y le dijo, ven. Y el señor se puso en la orilla de la piedra. Entonces le dijo al joven, ven, ven. Y él dijo, no. Le dice, ¿por qué? Dice, es que tengo miedo de que me vaya a caer. Y él le dice, pero yo no te estoy diciendo que te vas a caer, mírame a mí. El viejito estaba obviamente en la orilla de la piedra. Y él decía, yo no me voy a caer, yo estoy tranquilo acá. Dice, ven. Y él le dice, no, yo tengo miedo. Y entonces aquí viene la enseñanza. El joven no quiso acercarse al despeñadero en la piedra. Veo que aquí sigue mandando más saludos. Y entonces el señor le dice, el anciano, si tú quieres ser el mejor arquero, y esto es para ustedes, amigos y amigas, y me lo digo a mí mismo también con mucho respeto y humildad, si ustedes quieren vencer estos estados emocionales, si ustedes quieren sobresalir, que yo sé que lo van a hacer porque Dios es tan grande y a todos nos bendice,
y la Biblia dice que hace llover sobre justos y pecadores. Hay que reconocer el miedo. Es decir, el anciano le dijo al joven, tienes que dejar de pensar en el miedo, porque pensar en el miedo es tambalearte en el miedo. Por eso existe en lo que es el budismo zen, lo que es la no mente. O sea, deja de estar pensando tantas tarugadas o cosas negativas y ponte a pensar cosas bonitas como la fe, como la creencia en Dios, como pensar que tu familia va a estar mejor, que tú estás sano, que tu familia están sanos, que Dios es tan grande y que lo que nos está dando es para mejor y para más. Pero no pienses tanto en eso. Y aquel arquero se quería convertir en el mejor arquero, pero tenía miedo de pararse en el despeñadero. Ese arquero pudiera ser tú, pudiera ser yo, inclusive las bellas damas que nos están aquí apoyando. No tengas miedo de pararte sobre el despeñadero. Somos seres inmortales, grábenlo, somos inmortales. Solamente estamos usando un cuerpo temporariamente, después nos vamos a ir, como todos. Pero esto solamente es una transición. Así que el miedo es un gran aliado, ocupémoslo, abracémoslo literalmente. Tú vas a vivir conmigo por esta existencia, vámonos juntos, vamos a trabajar juntos y te voy a agradecer cuando me alertes que algo puede pasar negativo, eso sí. Y créanme, las cosas van a cambiar, solo hay que entender el contexto de las cosas. Yo sé que Fanny lo ve en programación neurolingüística, pero en transformación lingüística, que eso viene antes de la PNL, los grandes maestros nos enseñaron eso. Entonces, damas y caballeros, voy a hacer el cierre y les hago la cordial invitación para dejarlos con Dana y con Fanny para que nos acompañen primeramente Dios la próxima semana con el tema Moralis Melius, los 26 enemigos del ser humano, camino a lo que es la espiritualidad. Muchísimas gracias, Dana, muchísimas gracias, Fanny, muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y te devuelvo el micrófono, Dana. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Bueno, a nuestro público hermoso, gracias por tomarse su tiempo. Es que nunca vamos a dejar de agradecer que se tomen el tiempo de compartir con nosotros y lo que hoy aportamos les sirva de algo en todo lo que hemos compartido o lo que nos ha compartido el señor Alejandro. Le mandamos saludos a Lucio Santos desde Iowa, a Nena Rosas, gracias, gracias, gracias. Y también tenemos una vez más a Nena Rosas que nos dice mil gracias a todos. Bueno, estamos aquí. Marlene, Marlene, gracias, gracias, gracias. Claro que sí. Bueno, les pedimos, hagan sus agendas para la próxima semana. Como ya lo dijo el señor Alejandro, es el cierre de todos estos programas que hemos venido trayendo para dar un giro total a todos y a cada uno de nosotros y a todo nuestro público. De verdad, les agradecemos de todo corazón, hemos aprendido de todo, hemos aprendido a lidiar nuestros miedos, hemos aprendido de nuestros errores y la próxima semana que tenemos, pues la verdad es un cierre magnífico. Les pedimos, por favor, acompáñenos porque sabemos que todos y cada uno de nosotros traemos un tema que les va a servir a ustedes. Y si ustedes dicen, no es para mí, bueno, es para alguien más. Apóyenos en compartir porque la comunidad es muy importante. Recuerden, trabajar en equipo es la base principal para sobresalir y sobrevivir en esta transformación de vida. Fanny Reyes, te paso el micrófono para que te despidas de nosotros, nos des ese pensamiento. ¿Qué es lo que nos ofreces? ¿Cómo te podemos encontrar? E invítanos a todos nosotros una vez más a tu programa o al tema que vas a tocar, Principios de PNL, el próximo jueves. Muchas gracias, Dana, por supuesto. ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook como Fanny Reyes. También tengo Instagram. A mi número de teléfono 347-671-9218. Y déjenme, les enseño algo, mis bebés. Suelta tus miedos y comienza a volar. Y La Leyenda del Caballero Negro son mis dos libros que pueden adquirirlo por medio de Amazon o me pueden llamar y con gusto se los firmo ahí. Oh, y no se olviden de acompañarme este jueves, parece que es jueves 28 de mayo, con el tema Principios Básicos de Programación Neurolingüística, donde les explicaré un poquito y conocerán un poquito más de mí, el por qué me fui por esa área, lo cual yo respeto todas, agradezco a Dios, al universo, el estar aquí y al estar con toda esta gente que me ha enseñado mucho, que sé que
llegaron a mi vida por un propósito y porque los necesitaba. Así que siempre no me voy a cansar de decir gracias, gracias a todos ustedes, el equipo editorial, a todas las panelistas. Estamos aquí, agradecida infinitamente con ustedes y por supuesto con mi creador. Gracias. Muchísimas gracias, Fanny. Claro que sí. Mira, aquí tenemos ya el listado de los temas que vamos a tener la próxima semana, iniciando con el lunes 25 de mayo. El tema es plan de acción básico para lograr metas. Invitada especial nuestra querida Erika Gabriela Rivera desde Denver. Para el martes 26 de mayo tenemos biodescodificación parte 2 por parte de nuestra querida Ana Meléndez desde Nueva Jersey. Miércoles 27 de mayo, tema amor y relaciones en pareja por nuestra querida Cintia Luna desde Arizona. Jueves 28 de mayo, pues principios básicos de PNL por nuestra querida Fanny Reyes. Y cerramos el viernes con unos acuerdos básicos que tenemos que tener como seres humanos para trascender. Y son los 4 acuerdos, pero les voy a dar una sorpresa. Vamos a hablar de un 5to acuerdo y es en base a los principios de Dana Morales. Les invito a que nos sigan a todos. Denle like a la campanita de Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Para que vean todos los temas que hemos venido compartiendo. Atrás de mí tenemos la revista Autoeducación, en la cual soy modelo de portada, lo cual siempre le agradezco a lo que es la editorial Alejandro C. Aguirre, al señor Alejandro Aguirre y al señor Antonio Cote Aguirre y a todo el equipo editorial que gracias a ellos y a todos sus consejos, hoy por hoy puedo decir que me he ido autoeducando y si yo pude, ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Síganme a través de todas mis redes sociales como Dana Morales, Instagram, Twitter, LinkedIn, mi canal de YouTube. Vamos a empezarle a dar más vida a esto. Recuerden, hace unos días una amiga muy cercana me dijo que ¿por qué no hacemos Trasnochando con Dana? Claro que sí, en cada noche de Facebook vamos a tener un video y en cada video, como yo le puse, Trasnochando a medianoche, teniendo una especial seguro. Ya hemos tenido algunas recopilaciones de los que se han llevado sus libros a buen precio. Ayer dimos lo que nuestros top fans están llevando por darnos like, por compartir la página, por comprar sus libros y dejar los comentarios, tazas, playeras y viene mucho, mucho más sorpresas. Así que les invitamos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, sigan a la editorial Alejandro C. Aguirre. Recuerden, estamos aquí para compartir. No todos tenemos que tener un título universitario para compartir nuestros pensamientos, nuestras obras. Lo importante es el mensaje que ustedes están dejando para todos como seres humanos y trascender por un propósito. Así que les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana. Que tengan todos buenas noches. Estamos...